Wilson Piñones, Bugueño. Aguanta Vides, atención, desde fuera del área busca Deportes, copia por la apertura de la cuenta, viene Vides, remató, Mané solo y el primero, ¡gol! ¡Gol! De Deportes, copia por, llega la apertura de la cuenta, minuto 5, Gabriel Mané, no puede dar sazo, dar rebote y aprovecha el defensor de Pinto. Arriba Ponce, Silva y Romero. Para poder contrarrestar a un Everton que insiste. Ahora por la banda. Atención con Peña y Lillo. El nuevo lanzamiento de esquina para Everton. Con Bugueño, Peña y Lillo. Sigue Peña y Lillo la lucha con Munizaga. Aparece Romero. Romero la levantó para Peña y Lillo. Era buena la idea, ¿eh? Tener un respiro por el sector diestro. Con hombres defensivos que no han tenido mucho contacto con sus compañeros, un equipo muy largo, 70 metros de distancia. Vamos para Peña y Lillo, otra vez Peña y Lillo. Jugando con Martínez, pica arriba Cherato, devolución para Martínez. Ya los 10 minutos del segundo tiempo a través de... Campos, Munizaga, balón en el fondo. Está jugando Deportes Copiapó. Cortés, Matías Campos. Ahí saque de costado. Pero la visita. Manés, Munizaga. Indudablemente que estamos frente a un cuadro que... En la mitad de la cancha. Juega largo para buscar arriba. Cristian Canía cortó Manés. Quique Burgos lo deja en el camino. Buena acción de Cherato. Mete el centro. No, Burgos en el camino otra vez. ¡Centro! Y entre Manés y el Zorro Muñoz ante la arremetida de Canío. Se armó la grande en el área de Deportes Copiapó. Cerato metiendo el centro, sale el portero Burgo, perdió Pizarro, va al finiquito otra vez Burgo, media vuelta Pizarro, sacó Manés. Otra vez complicado el portero. Sí, no, no, ruletero. Peña y Lillo. Manés, saque largo de Manés. Recibe. A 0 a Everton, salen Cristian Pavés, Sebastián Villegas, Wilson Piñones y Roberto Muñoz, ingresan José David Portillo, Juan Carvajal Pavés, que no está en la oncena titular. De hecho, ¿quiénes serán las alternativas del cuadro de Deportes Copiapó, Iván? De Deportes Copiapó, el portero Gonzalo Moll, Roberto Muñoz, que pidan el balón, pero fuera de su arco. A correr Fran Fernández, elude la marca de Bugueño, luego la de Manés, a ver cómo termina esta acción, centro, se rehace Manés. Ay, 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 ¿eh? Esa barrida. Sobre todo te tienes que adecuar a la realidad que tienen tus jugadores. En este caso son... ¿Qué es Bruno Vides? Con el goleador. Todo un hallazgo. Ya sale Bugueño. Pelota que tiene. Sus jugadores estar de frente al balón. Ha sido carente de sorpresas este compromiso. Muy pocas llegadas las que vimos. Vamos a ver.